Buen día, gracias por estar aquí. Agradezco también ver rostros nuevos, eso se agradece siempre porque es importante tener voces que luego puedan hacer eco de lo que estamos trabajando, sobre todo porque pasa que luego uno se encierra dentro de la misma esfera de los conceptos que ya viene trabajando y una visión nueva siempre es, se agradece, siempre es importante tenerla. Entonces yo agradezco a quienes se han estado incorporando. A partir de este momento tenemos ya un recorrido por la exposición, hicimos un recorrido la sesión anterior que nos permitió cerrar con algunas ideas, sobre todo vinculando lo que habíamos visto del contexto histórico, lo que habíamos visto del contexto científico, del contexto del pensamiento mágico y cómo es que estas diferentes maneras de aproximarnos al color se vinculaban en nuestra ahora nueva lectura de la exposición. Hicimos un recorrido por la sala, iniciamos hablando de cómo toda esta línea de pinturas de aquí estaba vinculada a esta idea de concentrarse en la combinación, dijimos, de tres colores. ¿Se acuerdan cuál era la orientación de cada color o la representación simbólica de cada color? Decíamos que el amarillo era para… Bien, bien. El rojo dijimos que era para… Bien, bien. Y el azul para los africanos. Y entonces hablábamos de cómo había una vinculación al respecto de esta paleta, pero cómo es que esta paleta no pertenecía necesariamente a un estándar histórico, sino más bien a un estándar cultural. Y hablábamos de que, ¿se acuerdan quién había propuesto esta paleta de color, de los colores primarios y secundarios que conocemos al día de hoy? De Aviñón, bien, perfecto. Y entonces, Francisco de Aviñón tenía esta propuesta, esa propuesta prácticamente se vuelve en un canon. Y este canon nos permitía poder acercarnos a entender que, si bien la propuesta científica del color nos había orientado hacia un lugar, pues la propuesta, vamos a decir, cultural del color que se fue adoptando fue otra. Y entonces hoy tenemos una variación de paletas de color, de círculos cromáticos, y cómo es que al final lo que está haciendo nuestra artista de la exposición no es más que vincularse a un canon propio. Es decir, ella propone su mezcla como una base cultural, con una base cultural más que con una base pictórica de entrada, ¿no? Y para tratar de ir cerrando la pinza, lo que hoy quiero que hagamos es que vamos a retomar la primera sesión. Sé que para muchos de ustedes la primera sesión fue un poco abstracta, a lo mejor podríamos decir obtusa, extraña, dice aquí su compañero, un poco fumada, y sí, es cierto, lo reconozco, es una sesión difícil, sobre todo porque es una sesión que plantea conceptos que de entrada no parecen estar relacionados, y al día de hoy lo que quiero es cerrar la pinza, es decir, tomaremos conceptos de aquella primera sesión que irán conectando con lo que hemos venido haciendo hasta el día de hoy y que nos van a permitir ir cerrando y conectando cómo es que aquello que estaba aparentemente inconexo ahora cobre sentido. Esa sería la intención de esta sesión. Por lo tanto, no podemos olvidarnos de que en esa primera sesión estuvimos revisando ¿a qué nos referíamos cuando decíamos, lo que pasa es que vamos a hablar de antropología del color? Y yo les platicaba esta anécdota de este profesor de filosofía del tecnológico, un buen amigo, que me dice, ¿qué te acabas de inventar? ¿Qué es eso? Dijo, eso no existe. Y dije, no, espérame, tranquilo, déjame te explico. Y entonces yo le daba a él la explicación que yo les daba a ustedes. Hay un componente antropológico en nuestra observación del color, no por entender el color como un fenómeno óptico solamente, sino por entender el color como un fenómeno cultural y antropológico también. Y entonces decíamos que este acercamiento
nos tenía que llevar por lo menos a entender de qué estábamos hablando cuando hablábamos de cultura y decíamos una óptica cultural pues necesita reglas mínimas, ¿no? O algunos mínimos de cómo entender este asunto de la cultura. Y por aquí, de hecho, algunos de ustedes mencionaron cosas que a mí me hicieron incluso reconocer que su explicación era mejor que la mía, porque lo redujeron a una línea. Y entonces yo quiero tomar aquella definición que ustedes dieron, donde decían, bueno, para empezar es un asunto que interviene la mano de los grupos humanos. Y estos grupos humanos son los que producen, ¿no?, todo aquello a lo que llamaremos cultura. Y eso no se nos puede olvidar. O sea, cualquier cosa que entendamos como cultura tiene que ver con la intervención de los grupos humanos. Estos grupos producen aquello que luego llamaremos cultura. La cultura no existe sin los grupos humanos. Esa cosa que nosotros llamamos cultura no es más que una representación simbólica de lo que estos grupos manifiestan. ¿Hasta ahí más o menos hace sentido? Y luego decíamos en aquel momento, no los quiero espantar con todo el mapa, por eso es que me hice un zoom. Marvin Harris, que es uno de los últimos, vamos a decir, sí, de los últimos de una oleada de transformaciones que vivió los estudios antropológicos, él propone una forma de entender lo cultural y yo aquí lo traté de sintetizar en tres puntos, ¿no? Primero, los comportamientos son adquiridos socialmente por reglas culturales y estas reglas culturales habitualmente son ideológicas. Es decir, yo no le digo a mi hijo, tienes que cortarte el pelo como yo porque es una tradición en la familia, ¿no? Yo no le digo eso, muy posiblemente es más bien un asunto de cómo todo mi comportamiento, toda mi manera de pensar, toda mi manera de hablar, le hace ver a él, le hace entender a él que cortarse el pelo como yo vale la pena. Y es como ustedes luego tendrían, por ejemplo, estos grupos culturales que comparten cortes de cabello o que comparten modos de vestir o que comparten modos de incluso de moverse, de caminar, de utilizar ciertos instrumentos, porque al final tiene que ver con un mindset, un asunto que se instala desde las ideas. Y entonces, para Marvin Harris era bien importante decir, si yo voy a hablar de cualquier cosa en lo cultural, todos los temas que atraviesen lo cultural siempre tienen un componente ideológico. Y si ustedes quieren conectar esto con lo que hemos estado viendo, el lugar más sencillo para poder hacerlo es cuando hablábamos de los distintos universos donde se podía leer el color y decíamos, bueno, pues Aristóteles no parecía ser el más científico de todos cuando proponía que los colores eran básicamente la derivación de los elementos existentes en la Tierra, ¿no? Que era fuego, ¿se acuerdan? Aire, viento, etcétera, etcétera, y agua. Entonces, este sujeto pareciera que estaba partiendo de un pensamiento mágico y ese pensamiento mágico no tendría sentido en términos de la colorimetría o no tendría sentido en términos de la física, ¿no? En particular, la óptica que plantearía los estudios de finales del siglo XVIII y XIX para entender este fenómeno. O sea, no habría manera de conectarlo científicamente, pero sí hay manera de conectarlo ideológicamente. Es decir, hay un asunto ahí cultural que él venía arrastrando. Y luego cuando hablábamos incluso de los experimentos alrededor, y voy a poner la imagen porque sé que eso siempre es más útil. Yo les hablaba acerca de los experimentos alrededor de la óptica que Newton ejecutó y podemos decir, bueno, es otra forma de pensar el color y se hace desde un mindset también. Es decir, hay un sistema de pensamiento detrás que Newton tenía, que era todos los estudios de física previos, pero además había este fenómeno interesantísimo de cómo es que sus apuntes sobre la óptica se encontraban al mismo tiempo en donde estaban sus apuntes acerca de cómo entender el Antiguo Testamento. Y entonces habría que preguntarse, ¿no había también un mindset, un universo de ideas detrás de todo lo que él propone en su trabajo? Pues inevitablemente habría que asumir que había algo de relación. ¿Cuál?
No lo sabemos, es así ahorita, creo que no sería el tema de nuestra conversación, pero definitivamente hay un antecedente ahí de ideas que están detrás. Y entonces, para Marvin Harris, pensar en la cultura es pensar desde aquellos comportamientos que son adquiridos a partir de estas mentalidades, ¿no? De estas formas de pensar. Una tradición, un ritual, por ejemplo, que se traduce en generaciones y generaciones y generaciones que lo practican, pues no es otra cosa más que eso, una transferencia de pensar, de cómo se piensa el mundo. Las religiones, por ejemplo, los sistemas de creencias, son de las formas más evidentes en las que podemos entender cómo es que se traduce esta transferencia cultural a partir de las ideas. Si yo creo en ciertas cosas, ese asunto en el que yo creo viene, deriva en mis maneras de comportarme, mis maneras de ver hacia afuera, mis maneras de hablar, mis maneras de relacionarme con los demás. Dicta, digamos, un modo de comportamiento que luego generaciones posteriores podrían seguir en el momento en el que yo conecto con ellas, con estas generaciones nuevas, y entonces sobreviven los sistemas de creencias a partir de eso, a partir de un mindset que se va conectando con las generaciones posteriores. ¿Qué otro asunto tiene que ver con la cultura y que lo caracteriza? Bueno, muchas ocasiones es la manera en la que podemos manifestar la cultura, pues es materializándola, es decir, hay conductas y hay productos de la cultura. O sea, yo puedo decir, bien fácilmente, pues todo mundo tenemos cultura. Pues sí, porque todo mundo tenemos una forma de pensar. Pero ¿cómo eso se hace manifiesto? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo entender con mayor claridad si quiero percibirlo? Pues en los objetos y en las maneras de comportarnos. Ahí es donde se materializan estas ideas y estas formas de pensar. Así de simple, decíamos, por ejemplo, cómo es que a lo largo de la historia hemos visto cómo de repente hay ciertos colores que se vinculaban con una cierta posición social. Dices, claro, sí, pues el morado, ¿no? El morado en cierta cultura tiene que ver con la opulencia, la riqueza, la. Habrá otras en donde tiene que ver con la autoridad, el poder, ¿no? Y si hablamos del rojo y del… En fin, hay una serie de connotaciones socioculturales que nosotros le agregamos al color, pero que en realidad la teoría del color no explica el por qué esas relaciones son válidas. Lo que lo explica es la cultura. ¿Hasta ahí tiene sentido? Bien, luego, tendríamos que tomar en cuenta ambas cosas, o sea, aquellas formas en las que se piensa y las formas en las que esas maneras de pensar se manifiestan en objetos y en comportamientos. Por otro lado, había que tratar de entender ¿cuál era la división entre lo cultural y lo social? Porque yo podría decir, bueno, pues eso es una influencia social. ¿Y cómo le digo? ¿Cómo separo? ¿Esa es una influencia social? Esa es una influencia cultural. O sea, ¿cómo puedo yo saber la distinción? Si pareciera que cuando estamos hablando de cultura, podríamos estar hablando de características sociales de un grupo. Bueno, Marvin Harris lo que hace es proponer que la cultura serían los estilos de vida de aquellos que habitan en una cierta estructura social. Y lo social sería la forma en la que este grupo está configurado en sus relaciones. Ejemplo, pensar en padre, madre, estamos hablando de un tipo de cultura. Pensar, por ejemplo, en las culturas originarias del norte del país, habría que pensar que ellos tenían configuraciones mucho más amplias de estos mismos conceptos. Y de repente, pues, todo mundo tenía relación con todo mundo y los hijos que nacían de esta tendencia, pues, eran hijos de todos. Y todo mundo se consideraba padre de todo mundo y todo mundo se consideraba madre de todo mundo. Y la estructura de padre, pues, era distinta. O de madre, era distinta. O sea, habría que pensar que la estructura social ahí determinaba cómo es que sucedían los comportamientos culturales. No sé si hasta aquí eso tiene sentido. Más o menos. Voy a tratar de poner otros ejemplos. Eh,
Cuando nosotros pensamos en la escuela, por ejemplo, pensar en la escuela es una estructura que nosotros hemos aprendido que tiene figuras o agentes muy, muy específicos, ¿no? Tenemos profesores, profesoras, estudiantes y un cuerpo administrativo que acompaña aquella, las operaciones de esta institución, es decir, consideramos lo escolar como una institución, y todo aquello que no tuviera esos elementos podría parecer que no está dentro de la estructura formal de la educación. De ahí que entonces hemos diseñado categorías a las que llamamos educación formal y educación informal, ¿no? Hasta ahí creo que todo mundo tiene algún ejemplo en su cabeza seguramente. Y es más, así de simple, pongamos el ejemplo con este espacio en donde estamos ahora. ¿Cumple con esa estructura de la educación? Es decir, ¿tiene un aparato administrativo que coordina el asunto? ¿Tiene esta estructura de profesor, profesora o guía o facilitador, como le quieran llamar? ¿Y tiene esta estructura de estudiantes? Si la tuviera, habría que pensar que entonces estamos en un espacio que, al menos dentro de nuestras categorías culturales y sociales, ahí sí las dos, de la educación, cumple una función formal, ¿no? Pero ojo, ¿qué sería lo social de este ejemplo? Lo social sería que pareciera que nadie podemos entender que puedan existir formas de educación que salgan de esta estructura, porque si salen, entonces es educación no formal, es un asunto social. Lo cultural es que, estando aquí, nos comportamos como en un salón de clases. O sea, cuando llegamos aquí, yo no puse las reglas, ustedes tampoco. Más bien, culturalmente reaccionamos a ellas. Ustedes se sentaron de aquel lado, yo me senté de este lado, yo tengo micrófono, ustedes no, ¿no? O sea, pero aquí la realidad es que estamos siguiendo culturalmente un patrón que tiene que ver con la estructura que la educación ha diseñado desde hace tiempo. No sé si esto hace un poco más de sentido. De ahí que es importante este último punto 3 cuando dice, frecuentemente se considera la estructura social como aspectos de la cultura, porque es bien fácil confundirse. O sea, no es el hecho de que yo haya venido a sentarme en el lugar que aparentemente me correspondía dentro de esta estructura educativa, eso es cultural, pero está empujado por la estructura social que implica que hay una relación de poder entre un profesor, sus estudiantes, el conocimiento está de este lado y de allá se recibe, o sea, ¿no? O sea, hay una serie de ideas detrás que vienen de la estructura. ¿Más o menos tiene sentido? No quiero complicar más el asunto, me gustaría más bien que pensemos que si con esos ejemplos es suficiente, de ahí me gustaría empezar a hacer las conexiones necesarias. Ahí voy. Ténganme un poquito de paciencia. Cuando llegamos aquí a la exposición, decíamos, bueno, pues entiendo ahora cosas que no entendía antes, ¿no? Porque definitivamente hay ahí una información que yo no tenía previamente a ver la exposición. Y si ustedes vieron la expo previo a lo que hemos venido platicando, pues a lo mejor su entendimiento de la misma sería distinto. Y luego preguntaban la sesión anterior, y es ahí a donde quiero llegar el día de hoy, bueno, ¿y qué hay de la artista? ¿Qué información de la artista podría ayudarnos a entender todavía de manera más amplia estas decisiones que la artista toma para ver lo que fuimos a ver ahí? ¿Se acuerdan? Para hacer eso, y voy a retomar otra vez un tema que revisamos en la primera sesión, yo les platicaba de que nos interesaba ver el asunto antropológico, ¿sí? Pero también les platicaba de que nos interesaba verlo a través de esta teoría que era la teoría del actor red. La teoría del actor red es un francés, Bruno Latour, y Bruno Latour lo que propone, voy a hacer esto más amplio para que no se me distraigan con tanta cajita,
Bruno Latour lo que decía prácticamente es, a ver, todo lo que nosotros hemos entendido hasta hoy, hasta ahora por sociedad, tendríamos que decir que deriva de grupos. Es decir, cualquier cosa que entendamos como lo social viene de grupos. ¿Qué es un grupo? Bien sencillo. Todo aquello que tiene evidencia de estar asociado, en particular en una definición. Ejemplo, todas aquellas personas a quienes les gusta el rock. Ah, ese es un grupo. Todas aquellas personas que en esta sala tengan una prenda amarilla. Ese es un grupo. Pero lo interesante aquí es que, a diferencia de las matemáticas y la teoría de grupos y la teoría de conjuntos, que seguro lo recordarán, la teoría de grupos y la teoría de conjuntos, lo que nos dice es que un grupo, pues sí, es todos aquellos elementos que están asociados. Aquí lo que distingue las matemáticas de las ciencias sociales es que para Bruno Latour lo importante es aquí que tengan una definición precisa. O sea, yo puedo conjuntar lo que yo quiera. Yo puedo conjuntar aquí sillas, puedo conjuntar, si ustedes gustan, gente con una prenda de color u otra, gente con anteojos o sin anteojos, o sea, pues todos los conjuntos que yo quiera. Aquí lo diferente es que si esto lo voy a considerar como un grupo socialmente relevante para mi estudio sociológico, lo que tendría que decir es que hay una definición socialmente aceptada y precisa o definida para ello. Ejemplo, todos los grupos de adolescentes que tienen un gusto por la cultura oriental, en particular en un tipo de animación. Este sería un grupo muy definido al que culturalmente les llamamos otakus, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces decimos otakus, hay una definición precisa ahí, una definición de que este grupo tiene características incluso de comportarse en sus relaciones entre ellos, entre ellas, su manera de dialogar con alguien más, el cómo se aíslan en subgrupos, el cómo tienen luego subdivisiones al interior. Es decir, hay toda una estructura detrás de este asunto y a eso nos vamos a referir cuando hablamos de grupos. Bien, ¿por qué eso es importante? Porque dentro de esos grupos no solamente hay personas, también hay objetos. Esos objetos también son importantes. Es decir, una persona a quien llamamos de una cultura interna, como sería la cultura otaku, pues tenemos que decir que hay cosas que los caracterizan que tienen que ver con los objetos. Por ejemplo, se disfrazan. Ah, bien, cómo se disfrazan, los disfraces o las caracterizaciones que hacen, esos objetos son importantes, forman parte de la definición de ese grupo. Yo no podría, por ejemplo, pensar en un grupo como los aficionados a la computación que durante un tiempo, sobre todo los norteamericanos, les llamaron geeks. Este grupo tiene características que están vinculadas a objetos. Yo no puedo imaginarme un personaje de este tipo que no tenga relación con una computadora, por ejemplo. Entonces, la computadora forma parte de ese grupo. Yo no puedo quitarla de ahí. O sea, los objetos también son importantes. Con este ejemplo, estoy seguro que les va a quedar clarísimo. No podríamos pensar en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sin un objeto en particular. ¿Ya? Ajá, les quedó claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, los objetos también forman parte de los grupos. Ahora, ¿cómo puedo entender a un grupo? Pues para Latour es bien sencillo, aunque no parece sencillo de entrada, pero es bien sencillo. Él dice, pues bien fácil. Todo lo que se crea culturalmente se crea a partir de controversias. Y yo les hablaba de cómo es que este concepto para mí era un poco difícil porque la controversia a veces, no a veces, creo que muy frecuentemente se puede orientar a connotaciones negativas. Pareciera que tiene que ver con una confrontación, que tiene que ver con un encuentro pues
no necesariamente amable o dialógico, sino simplemente controversia, o sea, un asunto que desafortunadamente los medios, principalmente de comunicación, nos han enseñado a pensar que lo controvertido o que la controversia tiene una connotación negativa. Pero a mí me gustaría que tengamos por un momento, que me den la concesión, de pensar la controversia más bien como una posibilidad de diálogo, es decir, de conexión entre dos formas distintas de pensar. ¿Qué sucede? Que entonces, para Latour, es inevitable pensar que una controversia no es otra cosa más que una relación entre agentes. Y esa relación entre agentes, y ahí es donde creo que esto se va a poner más interesante, la explica él mismo. Déjenme, se las pongo aquí. La explica él mismo, aquí lo hace en 8 minutos, yo voy a tratar de ser más concreto, no vamos a ver todo el video, pero sí vamos a ver una serie de fragmentos que nos van a ayudar a entender qué es eso, o sea, ¿cómo puedo yo usar esto, que son solo conceptos, cómo lo puedo usar para tratar de entender más ampliamente lo que ahorita vamos a revisar acerca de la exposición y el entendimiento acerca del color? Ojo, ahí va. A ver si me ayudan allá con el sonido. I think the best way to understand this platform is to take an example. So I'm going to show you an example. You start with a page on demoscience.org and you... Okay, él es Bruno Latour. Aún vive. Él tiene una serie de clases, de cursos que imparte en profesional y en posgrado. Y esto que él está demostrando en realidad es una página web que él utiliza con sus estudiantes. Y entonces les pide a los estudiantes que realicen todo este mapeo que ustedes van a ver ahí, ¿sale? Whatever cases you want here. As a teaser, I choose the taser, which is okay. Very... Todo mundo sabe lo que es un taser, ¿no? Es una pistola, pero lo interesante aquí del asunto es que es una pistola que utiliza la policía como un arma preventiva. Exactamente. Lo que hace es que dispara estos, que generan choques eléctricos e inmovilizan. Entonces, es un arma, sí, pero es un arma que le llaman arma preventiva. Precisamente eso es lo que ha provocado la controversia, porque el tema es, a ver, es un arma. Pues sí, pero es un arma preventiva. Por eso, pero lastima. Pues sí lastima, pero mata. Pues no, se supone que no. Bueno, pero está lastimando a alguien. Sí, entonces es un arma. Entonces, ¿cómo le vas a permitir a alguien que utilice un arma en contra? O sea, hay toda una discusión alrededor de esta idea de si es adecuado o no que las fuerzas policiales utilicen este dispositivo, ¿no? Entonces, desde ahí es que él le pide, yo supongo que prolongadas exposiciones... Un mal golpe, ¿no? Sí. Creo que hay como razones paralelas que definitivamente podrían hacerle un arma mortal, ¿no? Y aquí lo interesante es que él dice, bueno, sobre este caso es que yo les puse a mis estudiantes la asignación o la tarea, ¿no? Y es lo que él está platicando aquí. Controversial equipment for the police. The students have assembled the controversies, and what we want is usually that they always do a set of elements which have always to be present in the navigation. So, if you one of the things we want to know is first of all the timeline, that is all of the knowledge which they have assembled on this question, and then you click in that case on the timeline. This timeline assembles all the documentation that the student have found on the taser. The advantage, of course, of those new timelines is that you can have a lot of documents coming from various media. You can have, for instance, films which have been taken on the YouTube. Okay. Creo que está clarísima la primera idea, ¿no? O sea, lo primero que hacen los estudiantes es que hacen una línea de tiempo
de absolutamente toda la información que se puedan encontrar sobre esta discusión, esta controversia, este encuentro de ideas que es acerca o alrededor de este instrumento llamado Taser, ¿no? Y entonces, este timeline luego da lugar a un segundo momento. O sea, el primer momento es, hagamos una línea de tiempo de todos aquellos elementos que están cronológicamente acomodados acerca de un fenómeno particular. Ese es como el primer paso de su metodología. Luego, aquí la cosa empieza a enredarse. The second thing we always need, of course, is to learn about the specific case. In that case, how the taser works. So you click here on the description of the machine. And as you can see, it's actually a very complicated machine, which includes lots of subparts, which are all themselves controversial. Of course, you need to know about the topic at hand. So students have accumulated here a lot of information on the taser itself. You can click, you can see the different parts for yourself. Each part is actually controversial. So they are itself, see, here there's a camera which has been added in order to check if a policeman are or not defining the scene. Ojo, aquí hay un asunto bien interesante. Conocer lo más que podamos, en este caso, del tema, ¿no? Nuestro tema, ¿cuál es? Bueno, pues la exposición genealogía del color, en particular, cómo es que el artista utiliza el color para todas las representaciones que vimos ahí artísticas. ¿Cómo es que conecta con esto? Si ustedes se dan cuenta, él hace así, aquí una acentuación bien interesante. Él dice, dense cuenta cómo cada parte también tiene su propia controversia. Resulta que estas armas tienen una cámara. Y la idea es que tienen inserta una cámara por las mismas razones que las patrullas de policía tienen una cámara al frente, para tratar de revisar el comportamiento de quien utiliza el aparato. Cuando ustedes ven una patrulla que tiene una cámara, en realidad la cámara no es para vigilar a los de afuera, la cámara es para vigilar a los que traen la patrulla. Porque a través de sus comportamientos es que se puede medir, en ciertos casos, si cometieron o no actos de violencia innecesaria, por ejemplo, como muchos casos que al día de hoy desafortunadamente tenemos documentados como sociedad, ¿no? Y entonces, el pensar que el arma tiene una cámara, pues por supuesto que pone temas en controversia sobre la mesa. ¿Qué quiere decir? Pues que no se puede confiar en quien la traiga. Porque si se pudiera confiar en quien la tiene, pues no tendríamos por qué vigilarlo. Pero si lo vigilamos es porque no se puede confiar en que alguien tenga un arma. Reglamentar de alguna manera o autocensurar algunas acciones cuando se tiene uso del arma. Entonces, él hace aquí una acentuación que me parece fundamental. Entre más conocemos de un tema, más encontramos asuntos que pueden generarnos entendimiento, ¿no? Y sobre todo a través de identificando ciertas controversias al respecto. Entonces, con esto es más que suficiente para que pudiéramos entender, por ejemplo, cómo es que sería importante que si queremos entender el trabajo que vimos en la exposición, habría que documentar, mapear todas estas relaciones que pudieran estar en esta red alrededor de Emilia Azcárate. Y quiero comenzar con una entrevista que le hacen sobre el abecedario. ¿Se acuerdan que platicamos acerca de este abecedario que ella se inventa? Bueno, ojo, esta sí la voy a correr completa porque son 3 minutos, pero son 3 minutos valiosísimos. Ahí va. Y la idea de crear un alfabeto viene porque
Siempre he sentido una gran impotencia con el tema de la escritura. Entonces me invento un alfabeto que para mí no tiene fronteras porque las letras todas giran en torno a una cuadrícula. Y si esta es la Q de mi alfabeto, no existe nada alrededor sino el palo interno. Cuando vemos esta obra creemos que es negro y blanco. Pues en esta obra hay amarillo, azul y rojo. Este negro, cuando lo ves realmente al lado de un negro puro, te das cuenta que no es un negro puro. O sea, el ojo lo percibe como un negro, pero es una composición de los tres colores primarios en las mismas proporciones. Esta es la teoría de Goethe, que decía que la suma de los tres primarios daba negro, y se peleaba con la teoría de Newton, que a través de un prisma decía que la suma de los tres colores primarios, amarillo, azul y rojo, daba blanco. Entonces, ¿qué estamos viendo cuando vemos los colores? Esa es una pregunta que yo siempre me hago. Lo hemos colocado aquí en una columna, y es una columna de 3x9. Pero tú puedes cambiar el orden de estas letras y crear otra obra. O sea que no me interesa el alfabeto como tal, me interesa la obra de arte. En este caso, como es un abecedario, pues intentamos seguir ese patrón. Pero, por ejemplo, hemos podido haber dicho que la A, B, C, D, E, y hubiera cambiado el dibujo de la obra. Mi letra favorita es la U, es ciega. Y la razón por la cual utilicé una letra ciega fue porque la H generalmente es muda. Entonces tenía que utilizar una letra que no se viera. Y esa también es una de las razones que cuando escribo textos largos con mi alfabeto no hay espacio entre palabras. Porque si hubiera un espacio sería una U. Entonces va todo corrido siempre. Ahora díganme que no tiene sentido todo lo que explicamos las sesiones anteriores. Dígame. El escribir, principalmente. Sí. La del biombo.
Yeah. Fíjate que te agradezco muchísimo el comentario porque me permite ir y conectar con un autor que yo les mencionaba en las primeras sesiones. Yo les hablaba de Mitchell y de este ensayo que él escribe al respecto de qué es lo que quieren las imágenes. Y si recuerdan, yo les planteaba que en este ejercicio que él hacía de qué es lo que quieren las imágenes, él decía, precisamente partiendo de la teoría marxista, él decía, ¿cómo podríamos nosotros decir que las imágenes son el resultado de una producción humana y nada más? No podríamos decir eso, tenemos que decir que las imágenes se quedan con algo, o sea, se llevan una carga. Y esa carga, luego ponía yo el ejemplo de el pasamontañas, ¿se acuerdan? Y yo les decía, a ver, pensemos en esta imagen sin las personas y luego pensamos en esta imagen con esta referencia a el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pero es el mismo objeto. ¿Cómo es que el mismo objeto puede tener una carga de ese tamaño y tan políticamente reconocible? Si es eso nada más, ¿no? Un objeto, una imagen. ¿Por qué te digo que me lleva hasta ese lugar? Bueno, lo que nosotros entendemos en la lectura del color cuando pensamos en una dimensión social o política de él, o sea, el rojo, el azul, ahorita el naranja, ¿no? Es como muy políticamente reconocible en una ciudad como esta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fueron parte de un partido político al cual pertenece el gobernador, etcétera, etcétera. Hay como una serie de derivaciones político-sociales que podríamos hacer del color. Y eso, bueno, ¿cómo le hacemos para poder distinguir las intenciones de esas imágenes? ¿Y por qué es que es importante ese tema en este momento? Porque cuando tú mencionas el alfabeto tiene este recorrido de ser un sistema de representación visual de un asunto de comunicación del lenguaje. Es decir, su propósito es poder comunicar de manera estandarizada, de modo que todos quienes sepamos acerca de estas grafías, pues pudiéramos utilizarlo y nos entendamos. Pero lo interesante aquí es que yo me iría más bien pensando desde Mitchell que lo que Emilia Azcárate aquí está haciendo no es proponer un alfabeto que sea utilizado necesariamente para la comunicación, sino que está proponiendo una lectura visual primero, o sea, como imágenes, o sea, ¿qué es una A? ¿Qué es una E como imágenes? Y para esto quisiera ponerles como ejemplo los números. Creo que los números son una buena manera de dejar esto claro. Los números son considerados una forma gráfica que pues prácticamente podríamos decir que es universal. Digo prácticamente porque la realidad también es que hay sistemas distintos de grafías numéricas. Podríamos pensar, por ejemplo, en el sistema binario, en el sistema maya, ¿no?, de numeración. En la primaria nos enseñan varios sistemas gráficos. Pero este que se ha convertido casi en universal está pensado no desde la grafía, sino desde las matemáticas.
¿cuántos ángulos tiene cada representación gráfica? Entonces, la cantidad de ángulos corresponde a la grafía. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Entonces, cuando yo pienso, la cantidad de circulitos que ven ahí son los ángulos. Cuando yo pienso en las grafías de las letras, el alfabeto que nosotros tenemos es uno. Ya, como bien dijiste, habrá cientos de formas más de poder constituir una grafía de lenguaje. En particular, los lenguajes orientales tienen ideogramas, que más que representaciones en términos alfabéticos, más de ser grafías de representación alfabética, son grafías de representación de ideas. Son un poco más complejos en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque un ideograma no representa una letra, sino que un ideograma representa todo un concepto. Entonces, la construcción de conceptos a partir de grafías, o más bien, las grafías que son resultado de una construcción de conceptos, como en este caso los números, nos tendrían que llevar a mapear qué es lo que hay detrás de esas imágenes. Olvidemos que es un número, pensemos que es una imagen. Y al pensarlo como imagen, pues resulta ser igual de arbitrario que cualquier sistema alfabético que yo quiera elegir, el que quiera. Porque si yo no soy alguien de una cultura que conozca estas grafías y su manera de usarse en términos de nuestro sistema comunicativo, muy seguramente lo que va a suceder es que las podrían estar relacionando con otro tipo de simbologías, que incluso ni siquiera tuvieran que ver nada con los números. ¿Qué pasa? Que pensar el lenguaje como un, el alfabeto como un sistema de comunicación efectivo es posible si y solo si estamos dentro de un contexto cultural en donde es entendible utilizar este cierto sistema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando viene alguien que lo que pone sobre la mesa es la pregunta? Bueno, si yo estoy pensando el alfabeto más bien como el pretexto para generar grafías como imágenes, al grado de que si tú lo ves de lejos, es más, seamos honestos, ¿cuántos de ustedes cuando vieron esto, lo primero que pensaron fue, ah, claro, mira el alfabeto? Lo dudo, y perdón si a lo mejor estoy por sobre la inteligencia de algunos de ustedes que a lo mejor sí dijeron a la primera, ¿no? Ah, claro, es el alfabeto. Yo, para ser franco, no, pues me era bien difícil. Cuando yo llegué, lo primero que vi fue, oh, qué padres cuadritos, ¿no? O sea, tiene un sistema geométrico ahí bien preciso. Está prácticamente trabajando con la geometría básica euclidiana. O sea, todas las relaciones que ustedes puedan hacer con lo gráfico, lo visual de esto, estoy seguro que es un lenguaje que todo el mundo entendimos, al menos a la primera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si nos hubiéramos quedado solo en esa dimensión de la visualidad, olvídense de vincularlo con el alfabeto, pensemos solamente en la visualidad, es en donde cobra sentido un argumento como el que ella propone de, pues incluso si lo quieres cambiar de lugar, da igual. Porque tu sistema de composición te llevaría, por ejemplo, a acomodar, no sé, aquel gráfico que está de aquel lado, de este lado, este ahí arriba. Y es más, si yo te regalo 6 de estos recuadros para que te los lleves a tu casa y te digo, ay, acomódalos como a ti más te guste, cualquiera de esas composiciones sería posible porque lo desprendimos de la lectura comunicativa del alfabeto y la dejamos en la lectura de la imagen. Entonces, el atrevimiento en realidad no tiene que ver necesariamente con esta idea de criticar un sistema de comunicación, sino más bien usarlo como base para proponer una manera visual de comunicarnos. Y que si esa manera visual de comunicarnos conecta de repente con la posibilidad de utilizarlo como un lenguaje escrito, que al final ella lo usa, no sé si se acuerdan, de hecho hay una pieza ahí donde duplica el texto que viene abajo, pero lo duplica con su alfabeto, o utiliza incluso su alfabeto para poder plantear estas combinaciones de raciales, ¿no? Y,
y escribe mulato, mulata, mestizo, mestiza, o sea, los utiliza para eso. Pero no es el propósito inicial de este grafismo, sino más bien poner sobre la mesa la posibilidad de que en algún punto habrá alguien que, igual que ella, tiene problemas con el asunto de escribir. La escritura no es su medio. No es su medio, o sea, si no la veríamos escribiendo novelas. Pero no escribe novelas. ¿Qué hace? Produce visualidad, porque su lenguaje es lo visual. Y entonces, abre la posibilidad de que alguien que igual tampoco se le da la gana utilizarlo como alfabeto, sino como abstracciones, pues lo toma como abstracción y se arma su composición sin pensar en que pueda o no decir alguna palabra clara o precisa ahí. Creo que más bien va por ahí, pero bueno, también es mi lectura, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esa lectura? Y ahí es donde creo que nos podría ayudar, y nada más les pongo aquí este ejemplo, lo que nos plantea Latour. Y que ahorita les voy a dar más info, como para que vean por qué es que para mí es más fácil vincular el asunto del alfabeto a esto que les platico ahora, que a un proceso de proponer un sistema que pueda ser útil también en la comunicación, ¿no? No sé si hasta ahí más o menos tiene sentido. Sí, totalmente. Sí, de hecho, miren, este es el sitio de ella. Todas esas son aplicaciones del mismo principio del alfabeto. Y si nos damos cuenta, en realidad la búsqueda, pues está, parece que cada vez más lejos de escribir algo, ¿no? O sea, pareciera que la búsqueda está más bien. Entonces, pero bueno, ustedes ven esto y lo primero que pensamos es: ah, claro, pues ahora tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, si ella se atreve a decir cosas como las que dice, de, pues me interesa más que la gente piense en esto como abstracciones, aunque se derivan del alfabeto, pues veo estos trabajos y dije, pues sí, ahora entiendo por qué. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué vinculación podría tener con las castas? De inicio, es un trabajo derivado. La exposición lo que está haciendo es juntar un proceso de trabajo. Esto de los alfabetos sucedió previamente a lo que ustedes vieron luego de la pintura de castas. Hay un tema que estuvo dándole vueltas en la cabeza y con el que estuvo trabajando, que luego se convirtió en el alfabeto, que luego se convirtió en las pinturas de castas. Es decir, ustedes escucharon la explicación. No me lo inventé yo. Se agarró a Goethe y se agarró a quién. Newton, y dijo dos sistemas en el mismo momento que se contraponían, porque mientras uno asumía que todos los colores juntos me iban a dar la luz, el otro asumía que todos los colores juntos me iban a dar la oscuridad. Y entonces ella dice, yo me agarré de la teoría de ¿quién? De Goethe. Pero en realidad lo que está haciendo es, toma toda la teoría de Goethe, pero utiliza el principio de pigmento del círculo cromático, ¿de quién dijimos? De Francisco de Aviñón. ¿Hasta ahí tiene sentido? Es decir, pensando en lo que Latour menciona al respecto de cuál sería la mejor estrategia para entender un fenómeno cultural, pues hagamos un mapeo de controversias. ¿Cuál sería el primer mapeo? Bueno, para empezar,
la línea de tiempo, ¿no? Y en la línea de tiempo, esto está antes. No la exposición que estamos viendo, esto está antes. ¿Qué sigue en esa línea de tiempo? Ustedes se van a dar cuenta que hay una forma bien interesante en la que ella describe su propio trabajo. Esto es un artist statement. Es un, no puedo decir que es un género de texto, porque la realidad es que nada más los artistas lo hacemos, pero sí puedo decir que es como una descripción muy concreta de los temas, los intereses y las maneras en las que un artista trabaja. Y es una manera de autodefinir nuestro trabajo, es como una especie de mínimo necesario que cualquier artista debería saber hacer, ¿no? Un statement. Y ella plantea este statement, vamos a leerlo completo, no es muy largo, dice: mi investigación artística se fundamenta en la necesidad de transmitir y revelar lo que vivo. Ojo, eso es una conexión inmediata con la autoetnografía, que es uno de los instrumentos más socorridos por la etnografía o la antropología contemporánea. Lo que yo vivo prácticamente es mi primer, digamos, tema de investigación, ¿no? Es una autoobservación continua. Yo les hablaba de antropología. La autoobservación es parte del proceso autoetnográfico, que es un instrumento base de la antropología contemporánea. De ahí parte el impulso inicial de creación, siempre bajo la construcción de un espacio muy personal que conjugo con la tradición geométrica y constructiva. Es más que evidente que hay geometría y pensamiento constructivo en todo lo que ella hace, eso sin dudarlo. Cualquier cosa que vemos tiene que ver con círculos, con cuadros, con diagonales, con geometría básica, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, hay una serie de trabajos que ella tiene llamada Cromosomas, que no es otra cosa más que una visión constructiva de la gráfica, ¿no? Que es esta idea de las unidades en conjunto, conectadas simétricamente. Dice, es más como un lenguaje afín a mis necesidades, necesidades expresivas, que como una dirección conceptual en sí. Es decir, más que plantear un argumento conceptual a través del trabajo, lo que hace es tratar de reconstruir en las piezas artísticas aquellas cuestiones que están vinculadas a su forma de autopensarse y pensarse dentro de un mundo. Dice, repetir constantemente una forma o una frase crea un estado elevado. Y en mis obras lo que quiero es transmitir esa energía hacia afuera. De ahí que se explique la repetición. ¿Por qué hay repetición? ¿Por qué todos esos cuadros se parecen aunque tienen ligeras diferencias? Pues porque la repetición es un elemento que le gusta. Ahora, eso son palabras de ella, ¿eh? Y luego cuando tú dices, ah, bueno, pero eso no explica, por ejemplo, el que yo tenga los cromosomas, que es esta serie de gráfica en donde nos damos cuenta de que cada uno es diferente, ¿no? Pues no, lo que no es igual son las gráficas, pero lo que es lo mismo es el acto de repetición de estar haciendo estos círculos o estos puntos. Y esto tiene relación con un pensamiento mágico. ¿Han escuchado la palabra esta de los mantras, ¿no? Que es un mantra, sino una repetición? ¿O han escuchado, por ejemplo, cierto tipo de rezos en algunos sistemas de creencias? No son otra cosa más que repeticiones. Si ustedes piensan en algunos rituales indígenas, los movimientos de algunas danzas de esos rituales no son otra cosa más que repeticiones. O sea, la repetición es un elemento cultural inevitable cuando queremos pensar en la búsqueda de estados elevados de conciencia. Olvidémonos de que creamos en que es posible o no. O sea, lo que hay que entender es que la repetición es un elemento inevitable de cualquier sistema de creencias cuando queremos hablar de estados elevados. O sea, hay un asunto que se repite, hay un loop.
Entonces ella toma este principio que viene de un sistema más abstracto de pensamiento, como los sistemas mágicos o los sistemas de creencias, y dice, bueno, a ver, lo que yo quiero es transmitir esa energía de un acto elevado a partir de la repetición. Entonces, ¿qué hace? Repite y repite y repite y repite y repite y repite procesos, que creo que es muy evidente en las piezas que hemos visto, ¿no? Luego, las letras, ojo, aquí viene con una puntualización específica, ¿no? Las letras, los puntos. Cuando hablamos de chapas se refiere a fichas de refresco o de cerveza. Bueno, las chapas son fichas. Dice, las letras, los puntos o chapas terminan creando una coherencia absoluta en mi manera de producir un lenguaje personal y sensorial, una escritura para que viaja en paralelo con mi historia visual y espiritual. Entonces, lo que estamos entendiendo es que cuando ella reproduce esta idea de un alfabeto o utiliza la repetición, ahorita les voy a mostrar unas piezas de las fichas que ustedes van a dar cuenta cómo efectivamente es lo mismo. O sea, es una repetición, 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 que va formando estas figuras abstractas. Entonces, todas esas manifestaciones están vinculadas a esta idea de un lenguaje propio, un lenguaje personal. La serie de mandalas, que está hecha solamente de fichas, dice, las trabajo cortándole 8 picos a cada una de ellas, es decir, corta, hace como estrellas de 8 picos de cada una de las fichas y luego va armando las mandalas. Se vuelve un arma constante y también un arma protectora como forma de chácara. Mientras más oxidada y rota es la chapa, es más bella, pero también me interesan sus colores. Ojo, y aquí volvemos al tema del uso del color. Así como esté presente la marca que se consume. ¿Qué quiere decir esto? Que los colores no son decididos por ella, sino que utiliza los colores que ya las diferentes marcas han ido proponiendo en los diseños de las fichas, y esos colores son los que utiliza para generar sus propias composiciones de color. ¿Hasta ahí más o menos tiene sentido? Ahorita les voy a mostrar una pieza y creo que eso les va a dar más sentido. Miren. Ay, ¿dónde lo dejé? Creo que aquí, en este. No. No lo encuentro. Ah, perdón, era esta. Aquí está. Chapas. Gracias. Esos son los mandalas. Digo, arriba van a ver un proceso de cómo pues, la recoge en todos lados. La recogió en Galápagos, en la isla de Galápagos. La recogió en Trinidad y Tobago, en Ciudad de México y en el mismo Venezuela, donde ella es. Recoge las fichas y lo que hace es esto. Repetición. Y al vincularla con un asunto de la repetición que se utiliza en la elevación de los estados de conciencia en diferentes sistemas de creencias, pues tiene sentido que lo que haga sean mandalas. ¿Hace sentido o no? Otra vez, no podemos pensar el color, el uso del color, solamente desde la teoría, una sola teoría, ni la científica, ni la de pigmentos, nada más. O sea, tenemos que aprender a entender el amplio rango de posibilidades de conexión que podría haber para depositar este contenido cultural que tiene la lectura del color. Entonces, yo aquí ya no leo desde, claro, aquí eligió los primarios y los secundarios. Pues no, aquí lo que hizo fue primero seleccionó todas las fichas y de la selección empezó a hacer la categorización de colores para poder formar lo que hoy tenemos como esta imagen. ¿Hace sentido? ¿Sí les hace sentido o no? Y aparte este acto ritual de tener que estar acomodando ficha por ficha, ¿verdad? Tampoco crean ustedes que le toma unas cuantas horas, le toma días, semanas y meses, ¿no?
¿Más o menos hace sentido? Cuando mezclo todas las fichas, le voy a cambiar por fichas para que sea más claro para nosotros. Que por cierto, es un asunto cultural. Digo, es venezolana, le dice chapas. Se crea una luz que me remite al lugar en donde fueron recogidas. Y aunque todo es al azar, cada mandala tiene su energía y su forma particular. Y ustedes dirán, ay, pero es que eso suena muy mágico. A mí se me hace que... Bueno, díganme si no sonaba mágico la posibilidad de que los únicos colores existentes fueran los que estaban relacionados con los elementos de la Tierra, ¿no? Que es lo que planteaba Aristóteles. Y luego aquí hay otro elemento. Estamos haciendo un mapeo del timeline, acuérdense. Aquí hay un elemento bien interesante. Déjenme. Aquí está. Ojo. Le preguntan acerca de la. ¿De dónde nace esta necesidad de conectar con el tema de la investigación de las castas? Y dice, la historia comenzó en México en febrero de 2015, cuando fui a tantear la posibilidad de hacer una residencia en La Casa de los Perros, en A Paseo el Grande, y vi el libro de Espejos Distantes, que hizo doña Lidia Sada de González. Me obsesioné con el tema y al llegar a Madrid me puse a investigar, porque ella ahorita vive en España. El surgimiento de la pintura de castas en América coincide con la teoría de los colores primarios y sus derivados en Europa. ¿Que quién dijimos que propuso eso? Francisco de Aviñón. Y que luego fue desarrollada por Isaac Newton y publicada en su libro Optics. Es decir, tres momentos de aparición distinta. Primero, la pintura de castas por un lado. Segundo, la propuesta de Francisco de Aviñón. Tercero, la propuesta de Isaac Newton en la ciencia sobre la teoría del color, que ya lo revisamos desde las primeras sesiones. A principios del siglo, ¿qué? 18. También coincide con el hecho de que nací en Venezuela y que… O sea, mestiza… Mestiza, de primera generación. ¿Ya? ¿Tiene sentido? ¿Por qué meterse al tema de las castas? Pues porque ella misma lo vivía. Y si ya vimos en su statement que su vinculación con la vida personal es inevitable, pues no hay forma de despegarlo. Empezó en Perú, de hecho, con esta serie. ¿Hasta aquí tiene sentido? Más o menos empiezan a conectar con el rastreo. Les quería mostrar por último, bueno, no por último, pero sí para empezar a cerrar y dejar espacio para que comenten a ver qué van viendo. Quiero dejarles, déjame ver si lo encuentro. ¿A poco lo cerré? Ay, qué sonso, creo que lo cerré. Ah, no, aquí está. Bien. Quiero que la escuchen cómo describe ella el proyecto. ¿Ok? ¿Está claro? Ahí va. ¿En qué consiste su obra? Pues esta obra consiste precisamente en una interpretación de las cartas. Y lo que me hizo... Híjole, ¿es así o podría explicarnos, por favor? ¿En qué consiste su obra? Pues esta obra consiste precisamente en una interpretación de las cartas. ¿Se alcanzan a escuchar? Ok. Dice ella, tiene que ver con la interpretación de las castas. Y lo que me hizo hacer como que este tema tan familiar es que yo soy hija de español y mexicana y nací en Venezuela.
Y entonces ya no solamente es un asunto de una hija de español y mexicana, sino además hija de español y mexicana nacida en Venezuela. Esta combinación no es fácil. Yo, mi papá es regio, mi mamá es poblana y yo viví 15 años con gente en Chihuahua. Y entonces, cuando a mí me preguntan, oye, ¿y tú eres regio? Pues sí, sí soy, pero es que tu acento de repente no es muy regio. Pues, ¿cómo te explico, no? O sea, no hay manera, no hay forma. Entonces, piensen ustedes ahora que en este sentido, ella tiene más bien un cruce de nacionalidades. Yo tengo un cruce cultural, porque dentro del mismo país tengo influencia de diferentes zonas del país. Pero ella tiene un cruce de nacionalidades, naciones distintas. Su papá español, su mamá mexicana, nacida en Venezuela. Nada más con eso díganme si el historial no es suficiente como para empezar a entender, ya conecto. Ahora, ojo, fíjense lo que dice después. Y yo no conocía este género pictórico hasta el 2015. Y cuando conocí este género pictórico, pues me quedé como muy impresionada por... Bueno, ahí sí ya no se entiende mucho, creo que el aire no nos ayudó. Pero básicamente lo que está diciendo aquí es, yo en realidad empiezo a manifestar ese asunto hasta 2015, ¿no? Es en 2015 cuando empieza con ese trabajo. Lo que estamos viendo aquí es el resultado de un proceso, de una línea de tiempo que nace con este experimento, acercamiento a la imagen nacida del alfabeto, que se deriva en abstracciones, estas que conocemos hoy como el alfabeto que utiliza en esta expo, a la par de la investigación que ya comienza en 2015 sobre el tema de la pintura de castas y su vinculación con la mezcla cultural, para luego llevarlo a los intereses que ya venía arrastrando previamente, que vimos en su statement, este asunto con la relación con lo natural, pero también con lo encontrado, pero también con la vida personal, pero también, ¿no? Y ahora, junten todo eso, su acercamiento a la teoría de Goethe, su acercamiento a la historia de la óptica de Newton, su acercamiento al nacimiento de esta pintura de castas en Perú y en México, metan todo en eso en la ecuadora, y entonces podemos empezar a acercarnos culturalmente a la lectura del color en una exposición como esta. ¿Más o menos hace sentido? ¿Preguntas? ¿Quejas? Venga. No. Perdón, ahí sí voy a ser bien tajante. No. Te voy a decir por qué. Nace de esta obra, pero porque tanto esta obra como cualquier otro tipo de lectura que tú quieras hacer del color, tiene las mismas particularidades. Que acercarnos a la lectura del color es fundamental hacerlo, por lo menos desde tres dimensiones, por lo menos, ¿no? Lo mínimo. Por un lado, toda la construcción cultural que hay detrás, en este caso de la creadora, pero podría ser de un creador, de un colectivo, de un grupo, de una serie de creadores, ¿no? Todo este contexto cultural. Dos, todas las posibles líneas de pensamiento que nos permitieran acercarnos al trabajo y no necesariamente la que parece ser la única. Ejemplo, si yo quiero leer la pintura de castas, en particular el trabajo de esta exposición, pues sí, yo tengo que acercarme a la teoría del color, en particular de los pigmentos. Pero como hoy conocemos la teoría del color desde la ciencia, desde el pensamiento mágico y desde el pensamiento cultural, yo puedo acercarme de esos tres lugares y sumado a lo que tengo del primer elemento, me permite ampliar la lectura. Y un tercer elemento que yo agregaría es esto que les platicaba al principio.
pensar que el color inevitablemente está vinculado a un universo de las imágenes y que ese universo de las imágenes no puede leerse igual desde un solo punto de vista. Habría que ampliarlo, porque las imágenes también tienen carga. Y se acuerdan del ejemplo que les ponía al inicio, ¿no? Del pasamontañas. Y entonces, si yo leo desde la cultura del creador, del contexto cultural del creador, de los diferentes universos de pensamiento acerca del color, y tres, desde los diferentes mundos de las imágenes, esas son como las tres herramientas que más bien yo a mí me gustaría dejarles para poder luego ir y conectar con otras lecturas, de otras piezas, de otras exposiciones, de otro tipo de objetos, de otro tipo de materialidades de color. No sé si más o menos se está logrando. No, por favor, me gustan más las imprudentes. Uf, me diste en mi mero mole. Ojo, antes de que continúes, perdóname, me dejas hacerte una pregunta que creo que puede ampliar todavía más el asunto. ¿Tú ves ese color físicamente, ideológicamente, socialmente, ese gris? Ok. Okay. Pero generalmente el predominio del color visualmente, no ideológicamente, sino lo que yo veo, es un predominio de gris. Por ejemplo, la Ciudad de México, cuando uno va llegando es el rojo, ¿no? Todas las azoteas están pintadas de rojo, que llama la atención ese color, más aparte de la tierra, el ambiente, la vegetación. Y en Monterrey, pues en el desierto, no hay tanto verde, no predomina el verde, porque si hay árboles, y las edificaciones pues son grises, ¿no? Basta con mencionar, por ejemplo, el Teatro de la Ciudad, la Torre de Justicia, o el Infonavit, o sea, todo es gris, ¿no? Y así pareciera que está a instancia de Claro, porque una primera lectura para mí sería, en principio, ¿el gris es un color? Bien, es un tono, bien. Y ese tono se puede leer, ¿se acuerdan de los elementos que vimos? Vimos saturación, luminancia, ¿se acuerdan? Y tono, ¿no? Bueno, ¿se puede leer desde dónde? Desde luminancia, ¿no? Tiene más carga de luz o más carga de oscuridad. Luego, ok. Culturalmente, ¿cuál es uno de los principales, de las principales aportaciones industriales que tiene esta ciudad? El cemento. ¿Tiene lógica que los edificios sean grises? Cuando lo pensamos desde ahí, pues al menos tiene más sentido. Sí, sí. Yo vivo en una casa de ladrillo. Totalmente, totalmente. Sí, pero es el detonador. ¿Sí?
Y entonces creo que en tu pregunta está la respuesta. O sea, acabas de hacer un ejercicio que a mí me parecería que es de los más interesantes que podemos hacer. O sea, si el color nos detona el acercamiento, que fue lo que pasó con esto, hicimos el acercamiento primero al tema del color y eso nos llevó a la interpretación del color cultural e ideológicamente. ¿Y qué termina pasando aquí con el ejercicio que me propones? Pues yo diría que ya estás prácticamente haciéndolo, ¿no? Entonces, para mí tiene 100. Va por ahí, va por ahí. Va por ahí. Creo que va por ahí. Dígame. Ajá, ajá. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Y si ustedes lo piensan, cuando regresamos al ejemplo que yo les ponía al principio de, ah, caray, ¿cómo es que ahora casi todo se pinta de naranja? O sea, y si pensamos otra vez en la tour precisamente lo que decía es, a ver, queremos entender un fenómeno, en este caso el color, queremos entender el asunto del color, había que mapear, ¿no? Hagamos una dimensión lineal, temporal, entremos en la profundidad, y así como lo hicimos, a esta altura estoy seguro que si la vuelven a ver le van a preguntar otra cosa, no sobre los cuadros. ¿Hace más sentido? ¿Empiezan a conectar con lo que les platicaba de la primera sesión? ¿Sí? Me agrada. ¿Mejor? Muchas gracias. La verdad es que yo les agradezco infinitamente el tiempo, la paciencia. Yo ya terminé. Nos vemos la próxima, que es la última sesión. Y ahí vamos a hacer un aterrizaje que nos va a permitir cerrar sobre todo esta inquietud de ¿y cómo le hacemos ahora para usar esto, no? O sea, pues sí, está padrísimo, pero creo que me gustaría llevármelo a otro lugar. Entonces, se puede, y la próxima sesión vamos a hacer eso para ir cerrando, recapitulando y que ustedes se queden con la información más precisa que les haga sacar provecho del asunto, ¿vale? Gracias por estar acá. Ánimo, ánimo.